La exposición que tenemos ahora en el Centro Cultural Hispano va a estar desde julio 24 hasta agosto 15. Se llama Back and Forth Allegories de Tony Rodríguez y es una retrospectiva del trabajo que él ha hecho a través, por supuesto, de sus años como artista. La escogimos especialmente porque a través de los años lo hemos conocido. Hace en el 2012, él estuvo también aquí en otra exposición. Este fue uno de los motivos también que cuando hicimos la búsqueda del artista para el póster del festival, nos llevara a él, porque ya conocíamos su trabajo. Esta noche se está develando lo que es la pieza mía dentro del festival, del marco del Festival Internacional de Ballet Miami, como parte del festival y como parte de los carteles del festival. Y realmente para mí es un honor hacer esta exposición y que esta exposición esté llena de amigos, llena de personas, tanto del ballet como de las artes plásticas, y fusionar las artes visuales dentro del marco del Festival Internacional para mí es realmente algo grande. Siempre como artista, ¿no?, quise reflejar la danza. Yo fui criado dentro de las escuelas de arte, mi madre fue profesora de escuelas de arte y la danza siempre me llamó la atención. Y da la casualidad que siempre dentro de mi obra he hecho varias piezas del ballet y bueno, doy las gracias de que haya sido seleccionada esta pieza. Toda esta exposición nos va a mostrar su trabajo y su trayectoria. Muchas de estas obras ya están en colecciones privadas. Tuvimos la suerte de que muchos de estos coleccionistas nos prestaran las obras para poder tenerla aquí en esta exposición, ya que, por supuesto, mucha de este trabajo que hizo nuestra curadora Grace Pinay lo hizo a través de ver también fotografías que él tenía de sus obras y así fuimos viendo y escogiendo el trabajo. Esta muestra es, la curadora quiso hacer una retrospectiva de las piezas mías de hace varios años hasta acá. Hay una muestra de piezas de ahora, del 2021, 2020, últimas series con dos o tres piezas que pertenecieron a series anteriores. Y como pueden ver en la exhibición está toda la muestra de diferentes etapas de mi vida. El Centro Cultural ha sido creado con la intención de promover los artistas hispanos y de promover nuestra herencia hispana aquí en los Estados Unidos. Así que es importante, este centro reúne muchísimas cosas relacionadas al arte, tanto plástica como literatura, cine. Tratamos de cubrirlo todo y siempre tratando de promover a los hispanos. Muchas gracias al centro, muchas gracias al centro del Miami Hispanic Art Cultural Center y a su director Heriberto y a la curadora Grace por haber hecho esta muestra dentro del festival.